¿Qué tal, amigos? Vamos a hacer pastas de mermelada, riquísimas. Para ello hemos ablandado la mantequilla y ahora estamos poniendo el azúcar a las. Con una espátula de madera, movemos y vamos a integrar bien los dos ingredientes. Bueno, ahora viene el huevo, ¿veis? Ya que estamos, voy a poner también la yema. Venga, para adentro. Y seguimos juntando, seguimos moviendo. Bien, que se mezcle bien. La vainilla, para adentro. Venga. Esto le va a dar un aroma riquísimo a nuestras pastas. Seguimos trabajando y ahora ponemos el polvo de almendra. Venga, que se integre todo bien. Hay que mezclar, que intercambien sabores y que logremos una mezcla pues muy homogénea, ¿eh? Bueno, ahora viene la harina, que la ponemos en golpe, ¿eh? Esto no es nada del tema violento ni nada de esto, sino que en vez de ponerla en varios pasos, la ponemos toda de una vez. Eso en pastelería se denomina poner en golpe. Bueno, venga, pues seguimos mezclando con mucho cuidado hasta que se integre la harina, que si no liamos la mundial. Poquito a poco se va despegando de las paredes y ya es el momento de trabajar en mesa, ¿de acuerdo? Sacamos la masa y ahora con las manos muy limpias vamos a empezar a amasar. Esta masa no quiere que la elaboremos mucho, ¿por qué? Pues porque no tiene tiro, es decir, no es una masa que va ligada, va suelta, va quebrada, es una masa que se rompe, por eso es una masa muy semejante a la masa quebrada. Así es que trabajar poquito, simplemente dejamos la textura homogénea, ponemos un plastiquito y a descansar en el frío, para que luego nos permita estirar tranquilamente. Ya la tenemos, bueno, está casi hasta demasiado fría, veis que parte con dificultad. Muy bien, voy a hacer así como una especie de plancha, ¿Veis? Lo estoy preparando y con el rodillo voy a estirar. Voy a dejarla un poquito más fina, para hacerla de la altura que yo quiero que salgan mis pastas. ¿Cuánto? Pues unos 2 milímetros de altura de esta lámina. Ya lo tenemos. Muy bien. Y ahora con un cortapastas, pues vamos a hacer las pastitas, Yo uso casi siempre alguno redondo, porque así al no tener puntas no se queman, Es un truquillo. Venga, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, retirar la parte que no nos interesa. No la tiramos, cuidado, vamos a luego a ponerla con el resto y a hacer más pastas. Y veis, pongo una encima de otra. ¿Veis? Acaba yo una de otra. Cojo y la pongo, la deposito encima y la doy así un poquito. ¿Para qué? Pues para que pegue una con otra, que las grasas junten. Sencillísimo esto, Venga. Y ahora con un descorazonador de los de manzana de toda la vida, lo que hago es quitarle la parte central, ¿veis? Corto y me llevo a la parte central. Muy bien, venga, pues la voy a depositar ya en una chapa para horno. No es necesario engrasar la chapa, con que esté húmeda nos vale, ¿de acuerdo? Mermelada, yo empleo fresa, naranja, ciruela, vosotros las que os gusten, Esto da igual. Mira, estoy poniendo la mermelada en el huequito que dejé antes con el descorazonador. Al horno, 190 grados, 7-8 minutitos. Ya están aquí. Mirad, los bordecitos tienen que estar dorados, ese es el punto de las pastas, bordes doraditos, está perfectamente hecha. Que qué ricas, que qué bien vienen con el café o con el té, que las hagáis. Un abrazo, hasta la próxima.